Egun hoen guztioi, egun hoen denoi, aurkezpen hau, esaten nuen bezala, eskerrak emanez aizi nahi dut. Gaur aurkezten dugu, ekim, emakumen aurkako indarkeria matxista. Ekim, webgune berriaren atzean lan asko dago, eta jende asko dago implikatuta eta implikaturik. Berdintasun justizia eta gizarte boliketarako zailetik, emakunde bitartez, gultzatu dugun proiektu honen atzean eusko jaurlaritzako 6 departamentu daude eta hamaika zuzendaritza eta erakunde autonoma baita. Saiak hauek dira, segurtasun saia, eskuntza zaia, lan eta zaia, lurralde blangintza etxe eta garraio saia, eta eskerrik asko guztioi zuen ekarpenagatik. Berdintasunaren zeharkotasunaz honetaz ari gara. Departamentu hau guzti hauek indarkeria matxistaren biktimentzako zuzenduta dauden hogeita laguntza edo zerbitzu kudeatzen dituzte haien guztien artean gure helburua biktima erdigunean jartzea da. Biktimari zerbitzuetarako zarbidea errastea. Horregaitik jarriko dugu martzan webgune hau. Leku bakar batean aurkitu dezaten informazio guztia. Bai jaularitzatik eskaintzen diren zerbitzu buruz, baita foru aldundi eta udalek eskaintzen duten ari buruz. Aurrera pausu nabarmen bat da erakunden arteko koordinazioan alor honetan eta biktimentzako hobekuntza nabarmena leku bakar eta espezializatu batean aurkituko dutela informazio guztia. Alegina eginda gainera informazioa guztia modu errezean aurkesteko. Decíamos que, como ya sabéis todas, el sistema público de atención a víctimas de violencia machista en Euskadi lo conforman diferentes servicios y prestaciones de diferentes instituciones, Gobierno vasco, Diputaciones y Ayuntamientos, y dentro del propio Gobierno vasco, distintos departamentos. Las puertas de entrada a los servicios son múltiples, lo que representa una ventaja para la personalización de la atención, pero al mismo tiempo exige también prestar especial cuidado y atención a la coordinación. Esta coordinación entre instituciones y servicios debe ser para lograr una atención integral y no reactivizante. En los últimos años se han dado pasos importantes en torno a este reto en la línea del acordado en el tercer acuerdo interinstitucional para la coordinación de la atención a víctimas de violencia contra las mujeres y machistas. En línea también con la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, que establece que será una prioridad de los poderes públicos vascos la atención integral de las víctimas de violencia machista contra las mujeres, así como el cumplimiento con el programa de Gobierno, que recoge entre sus compromisos la puesta en marcha de la gestión integrada de expedientes para la atención y protección de víctimas de violencia machista. Entre los diferentes pasos dados estos años, cabe mencionar el proceso de trabajo realizado por la Dirección de Servicios Sociales entre el 2017 y 2018. En este tiempo se gestó el germen del proceso de gestión integrada de expedientes de mujeres víctimas de violencia machista, que arrancó oficialmente en noviembre del 2021. Un proceso que consta de tres fases. La primera fase se trabajó en el análisis e identificación de mejoras en la coordinación entre prestaciones y servicios del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, aprovechando así la oportunidad que representaba que ese Departamento aglutinara un número importante de servicios dirigidos a víctimas de violencia machista. Posteriormente, en el año 2022, se puso en marcha la segunda fase. Esta segunda fase buscaba la mejora de la coordinación entre prestaciones y servicios de todos los departamentos del Gobierno vasco involucrados en esta atención. El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, el Departamento de Seguridad, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, el Departamento de Trabajo, Empleo y Planificación Territorial y el Departamento de Vivienda y Transportes. Y en esta segunda fase se ha habilitado esta web, que hoy presentamos con el nombre de Ekim, Emacumen Aurcaco y Endarquería Machista. Para su elaboración, hemos contado con la participación no solo del personal técnico que gestionaba estos servicios, sino también de las propias víctimas de violencia machista, a través de las asociaciones que las representan, con las que hemos contrastado su contenido y a las que quiero dar las gracias por su colaboración activa, no solo para la elaboración de esta iniciativa, sino todas para aquellas que hemos podido trabajar con ellas. Les hemos solicitado diferentes ayudas y la verdad es que la mejora de la intervención gracias a estas mujeres ha sido increíble. Decíamos y por volver un poco al motivo de la rueda de prensa es que esta web tiene un objetivo claro, responder a la demanda de las propias víctimas de violencia machista y también de las y los profesionales que las atienden, de contar con un espacio en el que se centralice toda la información útil sobre los servicios y prestaciones que disponen. Pero no solamente esto, porque EKIM va a ser la plataforma sobre la que en una tercera y definitiva fase de este proyecto se construirá un espacio de interoperabilidad que va a permitir poner en común información y de crear un único expediente electrónico de cada mujer víctima de violencia machista. Esta plataforma posibilitará que los diferentes servicios que atienden a una misma víctima vuelquen información sobre el caso en una única base de datos. Así se podrá disponer a disposición de las mujeres el conjunto de documentación vinculada con su expediente y también posibilitará a los servicios consultar otros datos relacionados con los casos que atienden que puedan serles de utilidad diseñando diferentes niveles de permiso de acceso, consentimiento informado, etcétera. Esto se hará realidad una vez finalizada esta tercera fase. En esta segunda fase hemos construido esta web EKIM, que es por tanto una web especializada con la que se pretende acercar a las víctimas y profesionales el conjunto de la oferta de prestaciones y servicios que entre todas las instituciones públicas vascas, Gobierno vasco, Diputaciones y Ayuntamientos ponen a disposición de las víctimas de violencia machista. Una web especializada que también incluye información útil para identificar situaciones de violencia, de violencia perdón, solicitar ayuda y conocer sus derechos. Es un paso más en este camino de coordinación entre instituciones y servicios que hemos emprendido. Un camino que es ambicioso y que supone un reto para las instituciones y es un camino absolutamente necesario. El objetivo es seguir dando pasos hacia la creación de un único expediente electrónico de las víctimas de violencia machista. Nuestro objetivo es contar con una única base de datos sobre los casos de víctimas de violencia machista. Y para ello seguiremos trabajando en este 2024, en una nueva fase, la tercera de este proceso, en la que involucraremos también a diputaciones y ayuntamientos. Tras mi intervención, la directora de MacUnde, Miren Elgarresta, os va a detallar los contenidos de la web que busca presentar de forma sencilla y con distintas opciones de entrada todo lo relacionado con la violencia machista contra las mujeres. Como decía anteriormente, quiero recalcar, esta nueva web es fruto de la necesidad y de deber poner a las víctimas en el centro de todas nuestras decisiones y acciones. Se lo debemos. Eskerrik asko. Miran, surea daitza. Eskerrik asko, Zailburu, eta eskerrik asko etorri zaretenoi egunon guztioi. Seilburuak esan duen bezala, bagure asmoa da, webgune berri honekin indarkeria machistaren biktimek leku bakar eta espezializatu batean aurkitzea gaiaren inguruan behar duten informazio guztia. Bereziki, erakunde publikoek, indarkeria matxista kasuen aurrean, eskaintzen dituzten zerbitzu eta laguntza guztiak. Webgune hau da, abian jarri dugun, zerbitzueien guztien koordinazio lanaren emaitzetako bat. Beharra ikusi dugu bai jaurlaritzak, zein foru aldundiek eta udalek eskaintzen dituzten laguntza guztiak eskura jartzea indarkeria matxistaren biktimei leku bakar batean eta modu erraz batean asalduta. Esango genuke mapa bat aurkezten diegula. Mapa horretan aurkituko dituzte gizarte zerbitzuen sistematik eskaintzen diren baliabideak, baita justizia arlotik eskaintzen direnak eta baita osasun, enplegu eta segurtasun arloetatik eskaintzen direnak besteak beste. Indarkeria matxistaren biktimek ez dute zertan jakin behar zein erakundek jaurlaritzako zein departamentuk eskaintzen duen laguntza bat edo bestea. Euren beharrei egokitutako webgunea eginda horretarako. Euren beharretatik abiatuta, aurkituko dituzte, behar dituzten zerbitzuak dagokien erakundeak eskaintzen dituenak. Eta euren beharrak eta euren eskubideak dira erdigunean jarriko direnak. Webgune hau, gainera, ez da bakarrik baliagarria biktimentzat, baita biktimak hartatzen dituzten profesionalentzat ere izango da sailburuak izan duen bezalaxe. Ekimen, ez, parkatu, ekim Es un mapa de los servicios y prestaciones que ofrecen las administraciones públicas ante los casos de violencia machista contra las mujeres. Ofrece una visión de conjunto con independencia de quién ofrezca esos servicios. Se pone así el interés de las víctimas en el centro. También la de las profesionales que las atienden. Quien busca ayuda no tiene por qué conocer el reparto competencial entre las distintas administraciones. Así, esta web se centra en las necesidades de la víctima y en sus derechos, y a partir de ahí se explican los servicios existentes. Y lo hace de una manera simple, efectiva y accesible. Así, la presentación de cada recurso se centra en dejar claro qué ofrece, a quién se dirige y cómo puede contactarse con la persona que lo gestiona. Se ha buscado, además, que sea un portal que ofrezca diferentes formas de llegar a la información sobre los recursos. Así es posible realizar consultas partiendo de diferentes situaciones concretas como pueden ser, por ejemplo, preguntas o reflexiones que pueden ser, creo que soy víctima, pero no estoy segura, sospecho que alguien de mi entorno es víctima, he presenciado un acto de violencia machista contra las mujeres. Una mujer me ha contado que sufre violencia machista o creo que mi hija menor es víctima. También es posible realizar consultas partiendo de los derechos que asisten a las víctimas. Por ejemplo, soy víctima y no tengo permiso de residencia o soy víctima y tengo una discapacidad. He sufrido violencia sexual en el pasado. ¿Cómo puedo acreditar mi condición de víctima de violencia machista? <coughs> Perdón, o a qué ayudas económicas tengo derecho. También hay un apartado para apoyar a la víctima a la hora de denunciar su caso. Como puede ser, quiero denunciar, necesito orientación antes de poner una denuncia. Quiero solicitar la asistencia jurídica gratuita. O me gustaría obtener una orden de protección. O quiero cambiar la cerradura de mi vivienda. Y también hay un apartado para los casos que necesitan ayuda con urgencia. Me encuentro en peligro, tengo miedo, he sufrido una agresión sexual recientemente, soy víctima de trata. Otro de los objetivos del portal es ofrecer información útil para identificar o detectar situaciones de violencia machista de muy diverso tipo. Así se ofrece una definición aterrizada de lo que es la violencia machista contra las mujeres y se incluyen ejemplos concretos de diferentes manifestaciones de violencia física, psicológica, económica, sexual, violencia dentro del ámbito de la pareja, también fuera, como puede ser la violencia intrafamiliar, violencia en el ámbito laboral, violencia vicaria, institucional, digital, etcétera, etcétera. Además, se incluye un apartado de preguntas frecuentes que incluye muchos de los conceptos ampliamente utilizados en el ámbito de la violencia machista, como puede ser ¿qué es la revictimización o qué es la violencia por sumisión química? Por último, este portal web facilita también la localización de información relacionada con la violencia machista contra las mujeres, como puede ser conocer la normativa, datos estadísticos, protocolos, guías, asociaciones. Todo ello está dirigido también en otros, otro tipo de información, en otros espacios web de interés, facilitando así el acceso a los mismos. Para la seguridad y protección de las víctimas, la web cuenta con un botón de salida rápida que está presente durante toda la, la navegación y cuenta también con instrucciones para borrar el historial de navegación en caso necesario. Creemos que esta web contiene mucha información útil y estamos convencidas de que va a suponer un paso importante de mejora en la asistencia que ofrecen las administraciones públicas a las víctimas de la violencia machista contra las mujeres. Más aún, una vez que concluya... Esta tercera fase, perdón, la tercera fase de este proceso tan ambicioso, se busca que las mujeres víctimas de violencia machista cuenten con un expediente único. Porque esta web es la plataforma, tal y como ha comentado la consejera, sobre la que se va a construir un espacio de interoperabilidad que permitirá a las mujeres víctimas de violencia machista contar con un único expediente electrónico. Quiero por ello, y para finalizar, dar las gracias a todos los departamentos implicados, al personal técnico, muy especialmente a EGIE, que sabemos que estos últimos meses ha hecho una labor extraordinaria para conseguir tener el portal y finalizar esta, esta, este resultado de esta segunda fase eh, y con la que hemos conseguido la publicación en la web, y a todas las personas que estáis haciendo posible todo este proceso. Es que ricasco.